Creo que ya nos están escuchando todos. ¿Qué tal? Aló, aló, aló. Dale. ¿Cómo va? ¿Nos escuchan? ¿Nos oyen? ¿Ah? Bueno, sospecho que ya se escucha, pero bueno, hay un delay, una separación entre nuestra llamada y los demás. Sí, se escucha y se lo siente. Bien. Ah. Muchas gracias por estar acá. Ahí veo que hay una persona nueva, así que el procedimiento que hacemos es el siguiente. Vamos a saludarlos a todos ustedes acá. Y vamos a agradecer a las personas que contribuyeron a la producción del stream, que son bastantes. Tenemos a Bachi, que la ven a I, que ella se encargó de hacer de las animaciones que tenemos en el canal, las vamos a ir viendo a medida que avance el stream. Max, que hizo la música que usamos para las animaciones y para los otros streams. Y Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas que usamos. Gracias, chicos. También queremos agradecer a Cobas por el overlay y a Azul por los dibujos de los personajes. Así que gracias a todos, son una más. Creo que eso sería. Ah, no. Algo más. Habilitamos. Después de mucho tiempo, medios para que puedan hacer donaciones, si tienen lugar y pueden y quieren, están en el canal, scrollean para abajo y van a encontrar todos los links que tenemos disponibles para cualquiera que ya desde vamos considere esto. Muchísimas gracias. ¿Querés compartir tus links, Max? Sí, ahí comparto mi enlace de Spotify y mi Instagram, en donde también pueden chequear mis otros proyectos, entre ellos la taberna de rol. En fin, eso. Gracias. Bien, seguido de esto vamos a poner la intro del canal y después vamos a hacer el recap, que lo dejo con la intro. Vamos a dejar una sola vez esa. Ahí nos están escuchando todos. Aló, aló. Ahora sí. Vamos a empezar con las escenas del capítulo anterior. Así que yo ahora le voy a ceder el espacio a la mesa. Ellos se van a encargar de contarles qué pasó en la última aventura. Chicos, hizo de suyo. Ok. ¡Oh! Hacemos de nuevo piedra, papel y tijera. Dale. Para que no veo. Tiramos unos dados, tiramos unos dados. Tiramos dale. Sí. El de mayor valor empieza. A ver. De 20, ¿eh? De 20. Ahí va. Los dados han hablado. Concepción es el nombre de mi prima. Pero lo que iba a decir. Mentira. Bien, ¿qué pasó? Lo que había pasado fue que habíamos dejado a Manrel en manos de los nativos para que lo curen. Seguía inconsciente por envenenarse comiendo un cien pies. Que no fue culpa para nada ni de Cal ni de Baggins. Obvio que no. No, para nada. Imposible. Él quiso. Perdón. La última sesión empezaron en otro lugar. ¿Se acuerdan? Arrancamos dentro del templo. Exacto. Ah, ya estábamos ahí. Pensé que habíamos ido. Nos habíamos agarrado a piña con los chaboncitos estos, los. Ay, ¿cómo se llaman? Ay. Cachiporras. Los cachiporras. Cierto, me había olvidado. Uf, me había olvidado de eso, chicos, estoy re quemada. Sí. Ok. Entonces, en ese. Ah, ok, ya me acuerdo cuál es esta sesión. Es la edad.
Ok. Ve por eso yo no tengo que empezar. Se lo pueden traer la próxima. Bien, empezamos en el templo. Yo había casi muerto por una trampa, porque alguien había decidido poner trampas letales en medio de un templo religioso, porque la gente es maligna, al parecer. Perdón, el gato. Seguimos explorando el templo y nos encontramos con lo que parecía una sierpe, pero tenía otro nombre que no me sale. Era una serpiente alada de la mitología precolombina. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Socotal? ¿Algo así? Era más corto. Coatl, ahí está. Coatl. ¿O cómo se pronuncia? No sé pronunciar ese idioma. Olvídate, yo menos. No, le tengo que pedir clases a Carlos. En fin, nos encontramos con esta serpiente. Temimos por nuestra vida, porque bicho gigante suele ser malo. Resulta ser que era buena y estaba ahí protegiendo un huevo que al que se refirió como el hijo de la madre. Lo cual es lógico. Y el problema que ella tenía es que la gente de la aldea estaba yendo a robar tierra, la tierra sagrada que el huevo necesitaba para poder crecer. Al parecer era parte de un panteón de deidades que ya no estaba en esta parte y solamente quedaban ella y el huevo. En ese lugar sagrado y estaba la gente ahí robándole el nido, básicamente. ¿Quieres seguir a alguien más? Nos había dicho de que justamente con esa tierra medio como que era que actuaba como fertilizante, por así decirlo. Claro. Como que le daba vida al huevo, por así decirlo. Sí. Que bueno, como se dice, adelantando un poco las cosas, básicamente hicimos una especie de trato de que podíamos llegar a llevar al huevo a donde están las tierras con estas plantas, estos árboles y los frutos. Entonces pueden crecer tanto los frutos y los árboles como el huevo. Ella nos dijo que no. Como había un problema con esa tribu, en realidad había sido la señora que no recuerdo. Pero la anciana, enemiga de Calibagis. Exactamente. Pero dijimos, no, quedé tranquila, nos sobamos, hablamos y está todo bien. Claro, vos dejaron hablar a nosotros. Y medio como que de hecho fue así. Llegamos a la tribu, hablamos con la anciana que... La anciana había entendido otra cosa, yo estoy... Creo que sí, creo que había entendido mal, como que ella se iba a ir y los iba a abandonar y entonces no iban a tener más la tierra hasta mágica. Claro. Porque nunca se le hubiera ocurrido ofrecerle lo que Baggins, totalmente extranjero de su tierra y su cultura, le había dicho, hey, pero ¿por qué no vas con ellos? Claro. La anciana estaba como enojada por eso. Claro. De hecho, ellos estaban llorando por la diosa que sí. Era, que es la madre. Es la madre de ese huevo. Ese huevo. En el día del sellado, sí. Exactamente. Después de, bueno, llegamos a un acuerdo. Manrel pidió oro. Le dieron oro. Le dieron mucho oro. No, más que predispuesto, nos dieron frutas y como que sería la parte de tipo troncos del árbol, porque también era re necesario. Y ahí nos volvimos con la guía de Elke. Elke, ay, sí, pasa. Bueno, volvimos a lo que sería a la parte comercial de toda esta isla, en donde hablamos de nuevo con el ñomo. Que bueno, intentamos sacarle un poco de ventaja, que de hecho lo hicimos, no le dimos todo. Muy vivo igual, teníamos. Casi le damos la mitad de toda la mercancía.
Y al final no me acuerdo bien qué sacamos. Sacamos bastante, sacamos... Sacamos que nos arregle el barco, nos llevamos la más, creo que más de la mitad de la... No, la mitad de las frutas y más de la mitad de los troncos. Y bueno, el Nemo nunca se enteró del oro, así que Manrel lo escondió con sonrisas en el barco. Completamente, sí. Sí. Manrel arregló el barco. Dio herramientas y materiales para hacer. Sí. Claro. Sí. Después de eso, nos cruzamos de nuevo con el bardo, que medio como que le hicimos unas señales, no entendió, volvimos a entrar con Baggins, y ahí medio como le dijimos, che, mirá, bueno, vamos. Le dijimos que lo íbamos a esperar, si mal no recuerdo. Dijimos que lo íbamos a esperar, no lo esperamos nada. Técnicamente lo esperamos, le dejamos el bote y estábamos esperar, esperamos. Porque, sí. Después de un tiempo nos dimos cuenta de que el bardo nunca más vino. Por lo que Baggins y yo fuimos a rescatar ese bote. Baggins se sintió muy atraído por el navío con un millón de, ¿cómo se llama? De cañones. Intentamos pispear un poco, porque también, bueno, medio como que Cal se dio, porque nada, ya fue, estaba predispuesta a la aventura. Realmente bueno. Estaba buena. Había salido todo demasiado bien. Sí, aparte era un barco bastante, ¿cómo se dice? Hermoso. Nos salió mal, tiramos un cañón por la borda y por suerte pudimos sumergirnos en el agua. Nos quedamos un rato abajo del barco, volvimos hacia el bote, salvamos ese bote, porque era necesario tener ese bote. Y sí. Bueno, y ahí ya no me acuerdo más. Y creo que estábamos ya. Sí. Sí, ahí emprendimos viaje para la isla en donde está la academia. Exacto, Erilia. Uh-huh. Sí. Exactamente. Leon, nos cambia de musiquita. Opa. Está muy silencioso, Leon. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? Luego de la primera isla, Orrery, y todo lo que hicieron para conseguir estas frutas y las recetas para poder venderlas en Irilia, saben que el siguiente paso del plan es venderlas lo suficientemente caro para poder pagar el pasaje en el reino de los Tiflings. Dato que Manrel mencionó en la última aventura. No queda muy lejos, es más o menos la misma distancia entre el Crisol, Isla Reino y Orreri, así que el viaje parece tranquilo. No tienen que meterse en aguas muy profundas, es casi seguir una costa un poco más lejos, así que... Unos días más tarde, siguiendo el sereno y tranquilo mar, sin nubes ni nada, despejados por el cielo, continuaron su viaje. Los siguientes días, imagino que tuvieron sus tiempos para hacer cosas y para practicar o hacer lo que quieran, así que... Pachi, ¿qué hizo Kaiden? Esos 5 días que viajó. Hice más o menos lo mismo que vine haciendo, la única diferencia es que... Veo como que está intentando ver cómo es el avance de Manrel en cuanto a la navegación. A ver si ella de a poco se puede dejar de hacer cargo del timón y se encarga el capitán, que de verdad debería encargarse. Y va a seguir cenando con la tripulación y comiendo y compartiendo esos tiempos, pero va a seguir dando vueltas por la cubierta del barco, en patas cuando puede, en botas cuando hace frío. Murmurando para sí, practicando sus hechizos, anotando cosas, jugando con un par de componentes, haciendo eso, acostándose tarde como siempre. Max, contame Cal. Cal estuvo haciendo ejercicios, ya levantó muchos baldes, realmente hizo un transporte de agua, ayudó mucho a los quehaceres del barco,
Y estuvo observando mucho. ¿Cómo se llama? Estuvo observando mucho a Manrel también con respecto a cómo se manejaba con las directivas en el barco. Estuvo indagando a ver si realmente sentía que estaba dando vamos a decir, las direcciones correctas. Así que nada, eso. Muy atento a querer ser el nuevo capitán del barco. Baggins estuvo haciendo bosquejos sobre los cañones de ese barco hermoso que estaba en la otra isla. También ha estado observando a Manrel, pero por otras cosas. Le llama mucho la atención, desde el primer día le llama mucho la atención el reloj que él tiene, y ya no lo puede ignorar. Más que ahora ya no es el capitán, porque el verdadero capitán es Cal. Así que ya no. Bueno, Sí, sí, sí. todos estuvieron atentos a Manrel, es lo que pasó estos días. Así que Realmente. hagan de manera individual cada una tirada de investigación. Este tipo. Estalqueándolo desde los rincones. 8. 11. Pobre Manrel, le daban privacidad. El tipo quería ir al baño y no 22. estaba ahí mirando. Bueno, vamos a empezar con Baggins, que es el que menos sacó. Esto es bien general, después doy a cada uno. En los días que salieron de Orrery y navegaron para Eriria, Manrel estuvo muy atento al barco. Hizo todas sus tareas, siguió todas sus responsabilidades, sigue siendo despistado. Pero los tres, en diferentes momentos de esta semana, notaron que es despistado a las cosas que realmente no son importantes. Pero cuando hay alguna situación en particular, se pone en el lugar correcto y toma una decisión. Siempre a su estilo, siempre a su estilo. Nunca, nunca va a ser una persona, por lo menos lo que consideran ustedes, tipo serio, que impone respeto como podría ser un capitán pirata o en el ejército. En cuanto al aprendizaje que tuvo de la navegación, es claramente algo que le cuesta, pero lo está aprendiendo. Se distrae rápido cuando le diste muchos nombres y detalles y referencias a partes del barco. Pero de a poco los más básicos los va captando. En cuanto al reloj, vos sabés que cada tanto lo saca, por lo menos 2 veces al día lo mira, pero nunca pudiste tenerlo cerca como para ver qué es lo que tiene adentro el reloj, qué es lo que mira él, ni tampoco él lo dejó a la vista como para que vos lo hagas. Y en cuanto al barco, Manrel habla mucho con Vidarliana, de hecho, tal vez sea la única persona con la que él tiene constante, perdón, con la que ella tiene contacto más o menos constante. El resto de la tripulación también estuvo hablando con ustedes durante esta semana. Por distintas razones. Más que nada sonrisas, charlando, viendo cómo están, volviéndoles a pedir las historias de la jungla y el templo y cómo resolvieron toda esa situación. Okay. Perdón, ahí está. Está bien. Así que Cal no registró nada. Básicamente. No, no, no. Está ahí. Si en algún momento le preguntaron, él les respondió sin problemas. No, no. Claramente no esconde nada. Por lo menos es lo que descubrieron ustedes estos días. Es más que nada chequear todo lo. O sea, Cal estuvo tomando nota de todo lo que no tiene que hacer un capitán, básicamente. Ah, bueno. Está bien. Casi todos los ejemplos que conseguiste son cosas que él hizo fuera del barco, tipo cuando estaba en tierra tratando de llevar a cabo cosas para la misión. Ahí en el barco no tienen muchas cosas para romper o desarmar o hacer mal, digamos. Ese. Es bastante estructurada la vida acá, es chiquito el espacio. Bien. Para la, el,
la sexta tarde más o menos. El sol está brillando fuerte, hay unas nubes ahí en el horizonte, está todo tranquilo y el agua brilla así. Alguien está en el timón. Tenés el libro abierto, es el de Manrel, que él te lo dejó, ahora está dando vueltas por otro lado. Y se te acerca Yurruel. Alguien. Una pregunta. ¿A los cuántos años alguien termina la escuela de magia? Eso es una excelente pregunta, Yurruel, pero la verdad que no tengo ni idea. Nunca fui a la escuela de magia. No fui nunca a la escuela de magia. Preguntas porque tus dos hijos están estudiando en Erilia, ¿cierto? Sí, es por eso. Ahí. Ok. Sacar cuentas más o menos. Pero se requiere y le voy a tener un rango de tiempo. Es más fácil, más claro. ¿Vale? Son chicos jóvenes, quizás no sé cómo será la relación con los. No tengo la verdad ni idea cómo será la relación con sus profesores, pero quizás sean accesibles para preguntarles estas cosas. Lo que yo entiendo a nivel general es que llega un punto en el que quizás ellos decidan que sus estudios no pueden ser ayudados más por la escuela de magia y quizás decidan seguir otros rumbos. Algunos quizás sean tomados por tutores para emprender y dedicarse a distintas cosas. Eso también es una posibilidad. Pero eso depende de tus hijos y tu decisión, supongo. No lo sé. Perdón, Leon, te escucho muy bajito. Ok. O sea, tengo una idea, pero no sé. No sé. Pues, la verdad, eso no. No lo sé, no estoy segura. ¿Qué es el? ¿Quieren salir de ahí alguna vez? En general, ellos son muy chiquitos, ¿sí? 10 y 12. Tal vez me estoy tomando demasiadas libertades, pero. Cuando lleguemos, sería capaz de darle algo. Claro que. Yurruel va a ver que Kaiden abre muy grande los ojos. Y se ríe, o sea, empieza a reírse, no puede contenerse, se empieza a reír. Y se calma un poco, ¿no? Como que se tapa un poco la cara. Y la mira a Yurruel y le dice: no sé si soy la persona adecuada para darle particulares de magia. Consejos a los niños, pero podría ser lo mejor que pueda. Yo no fui a la escuela y estoy estudiando por mi cuenta. Pero tampoco sé, Yurruel, si eso es a lo que querrías apuntar vos, porque sé que estudiar en una escuela de magia y conseguir el gran papel de mago recibido de la Universidad de Erilia debe ser importante. Y además una inversión para la familia. Quiero que ellos aprendan. En realidad es lo que ellos quieren. De lo único que hablaron toda su vida prácticamente, desde que pueden hablar, es sobre hacer más. Traté de proveerles espacios o cosas o que sea para que ellos sigan ese camino. Así que, aunque sea algo pequeño, yo te lo agradezco. Sí, por supuesto, no tengo ningún problema, puedo hablar con ellos. Además, siento mucha curiosidad saber qué es lo que están estudiando, que me gustó eso que dijiste de que ellos van a tener la chance de elegir. Eso supongo que
En mi caso es lo más importante, así que, bueno, si tengo tu palabra de que puedo hablar con ellos, no hay ningún problema. Sería un placer para mí. De hecho, tengo algunas cartas de ellos donde me contaron pequeños detalles de lo que le decían en las clases y te las puedo mostrar y tal vez preparar algo, no sé si funciona así. ¿Preparar una charla con ellos? ¿A eso te refieres, Joel? La verdad es que no sé cómo. Depende cada vez que algo necesita, así. Creo que... No lo tomes a mucho. A mí me encanta saber cosas, pero creo que sería un poco intrusivo de mi parte meterme en cartas familiares y personales que te han enviado tus hijos. Así que eso podemos dejarlo de lado. Puedo hablar con ellos y preguntarles qué es lo que quieren. Yo recuerdo que dijiste que tenían 11 y 12. Recuerdo que esa yo también sabía que quería echar cosas de magia. Así que quizás pueda encarar por ese lado la charla con ellos. Y hablando de ellos, ¿cómo se llaman? Bueno, gracias. Sí, estoy de acuerdo. Sus nombres son Bill y Aren. Tienen 10 y 12, Rin tiene 12, Aren tiene... Todavía... ¿Son humanos? Pero... Funcionan a esa edad del todo. Me tocó ser a mi humana a los 10. Ay, se ríe. Cuyo rey como si entendiera de ser elfo. Por supuesto que sí, pero no. Pero Caen se ríe. Pero son medio energéticos. Bueno, gracias. Cuando lleguemos a la escuela, realmente vamos a tener momentos para verlos, espero. Y te los voy a presentar. Ellos van a estar contentos. Ay, sí, sería un gusto para mí. Gracias, Jordi. Se despide y vuelve a su parte, abajo del barco donde suele estar. Abajo de... En una de las partes de la bodega, Vines está haciendo sus bocetos. El otro lado de la mesa se sienta con risa. ¿Y? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo los planes para los cañones que vamos a tener en el barco futuro. ¿Cañones? ¡No! ¡Sí! ¡Qué grosos los cañones! ¡Exacto! ¿Sabes cuál es el problema de los cañones? Una vez que tenés no cañones, problema. Te querés pelear con cualquiera. Sí, ¿estuviste pero en no... alguna batalla con cañones? Todavía no. Pero hay tiempo. ¿Sabes cuál es el mejor lugar para estar en una batalla de cañones? ¿En el mar? En el tercer barco, el que no tiene nada que ver. ¿Pero qué tiene de divertido eso? ¡No morir! ¡Esto es re bueno! Pero si haces uno... Si hago unos cañones lo suficientemente buenos para derrotar al otro barco, ¡no moriríamos! ¿Sabes qué? ¡Eso lo escuché yo! ¡Atrévete! ¿Has estado en peleas de cañones también? ¡Oh, sí! Cuando era pirata. ¿Y aquí estás? No moriste. No, pero tuve que dejarla ya porque casi me muero. Hombre, casi no es morir. Yo también casi muero el otro día. ¿Cómo? Alguien puso una trampa en un templo. En un templo donde la gente va a rezar. Habían puesto una trampa. ¿Qué clase de gente pone una trampa en un templo? Para mí no tiene sentido no, esto. No sé cómo son los templos de las raras. Pero en los nuestros también hay tesoros. Y se guardan ahí. Y hay que cuidarlo.
Sí, bueno, pero nosotros usamos guardias para eso, ¿no? Lanzas que salen del piso. ¿Lanzas que salen del piso? Sí. Suena bien, suena bien. Ahora, ¿y si vos tenías que...? Podría instalar algunas en el barco. ¿Para proteger los tesoros? Exacto. En caso de que los cañones fallen. ¡Cañones no! Es cierto, los cañones no van a fallar, tienes razón. ¿Cómo es la vida en la jungla? Porque sos raro vos. El otro es más fácil. ¿Raro? ¿En qué sentido? ¿Solo porque quiero poner cañones y defender este barco de ataques piratas? Eso es bastante normal. Nosotros también tenemos muchas defensas en la jungla. Hay muchos piratas que nos atacan constantemente. Bueno, menos intentan. Nosotros solemos hundir sus barcos antes de que puedan desembarcar. A no ser que tengan negocios con nosotros. Pero... Hay otros así que usan herramientas y juntan los fierros. No muchos. Al menos no que yo haya conocido. Yo estaba a cargo de mi destacamento, digamos. Y yo creaba las jaulas y otras herramientas que usábamos. Unas especies de barcos que van abajo del agua. Con los que atacábamos los barcos de los piratas. Bueno, atacábamos me refiero a nosotros como sociedad, no yo en particular. Yo nunca fui a una de esas batallas, pero yo hacía esos barcos que van abajo del agua, donde otros grunts soldados, como puede haber sido Kyle, se metían y atacaban los barcos. Y a mí me traían las cosas de metal que encontraban, y yo con eso hacía más cosas. Ah. ¿Y cómo te defendes de uno de esos barcos debajo del agua? Supongo que si tu barco tuviese un fondo de vidrio, podrías verlos venir. ¡Se rompe todo! Sí, pero los verías venir. Otra forma no creo que haya. Porque la estrategia era bastante sencilla. Lo atacabas desde abajo del agua, rompías el barco se hundía y ellos no tenían a dónde huir. Si caían al agua, ahí había más soldados. Nosotros podemos... Sí. ¿Y por qué te fuiste hoy ahí? Porque yo quería aprender más cosas y no me dejaban. Yo quería mejorar la tecnología que teníamos y ellos nos decían que con la que teníamos ahora era suficientemente buena. Y no lo era. Quería ver qué otras cosas habían construido otras personas. Cañones como los de este barco no vi jamás en nuestra ciudad. Y no los hubiese visto nunca si no hubiese ido. Ahora los conozco, ahora sé que existen y ahora creo que puedo llegar a hacerlos. Solamente necesito investigar un poco más. A mí me dan miedo los cañones, no sé qué decirte porque... ¿Quieres que los pinte de rosa y le ponga flores para que no parezcan tan amenazadores? No, está bien. Y mira los bocetos a ver así, se acerca. ¿Y cómo serían? ¿Dónde estarían? Idealmente deberían estar en cubierta y bajo cubierta, pero no en la cubierta de carga, sino en los costados. Porque nuestra cubierta de carga está demasiado abajo. Y tal vez, si hay algún agujero en esas paredes, se hunde el barco. Tienes que estar sobre el nivel del mar, en un punto intermedio. Si el barco fuese más grande, podría poner 3 filas de cañones. Pero calculo que solamente van a entrar 2 filas de cañones, aproximadamente unos 8 cañones por lado. Vos sabés que son caros los cañones, ¿no? ¿O qué? Todo es caro. ¿Sabes qué es más caro? Morir. Bueno, ¿verdad? A ver, contame un poco cómo es. Y Sonrisa se te va a quedar ahí mirando mientras vos haces los bocetos y te va a ir preguntando cosas. Va a ser toda una charla más funcional. Claramente está prestando atención a esto de la artillería.
Al fin alguien que me comprende. Encontraste tu soulmate. Annoying, pero soulmate. Mientras tanto, Cal. Cal estaba en la cubierta del barco. Terminando de atar su boga o de limpiar. No había muchas tareas en uh-huh. hoy. Estaba todo tranquilo. El sol estaba cayendo. La noche estaba llegando y parece que va a ser una noche nublada. No se siente tormenta en el aire, ni en la distancia se ven rayos. Pero va a ser una noche sin... En una de esas de... Estás moviendo cosas y demás. Se te acerca Manred. ¿Al? ¡Manred! Sí. Dime. Tengo una pregunta. ¿Vos pensás que los del otro barco nos estén buscando? Tal vez estemos en su objetivo. Diría que ese barco... Todos los otros barcos que no son ese barco son objetivos de ese barco. Probablemente sí. ¿Tienes miedo? Me gusta tu manera de ver las cosas. Nos separa de todos los demás. Pero sí, mirá. No quería despertar a la tripulación, pero... De sus ropas saca uno de los virotes estos que cayó. Lo rompe y cae una pintura verde. Que larga un olorcito fuerte. Esto no suele aparecer así nomás. Y... Los pirotes de Valle. ¿Qué? Lo logro. O sea, sé lo que es. Hace una tira de inteligencia. Porque me gustaría saber si es tipo veneno o si es tipo algo como un ácido. No, ácido no creo, porque ya hubiese que haber comido la madera. Me está jodiendo. 3. Puede ser un ácido, puede ser veneno. Ok. Pero veneno no, porque hubiera carcomido la madera. Claro. Ácido. Ácido seguro. ¿Y qué es esto? ¿Sabes qué es esto, Marral? Ya lo vi. Pero... Suena algo demasiado elaborado como para... darle solo un bote que estaba por ahí. No sabría decirte. Probablemente querían matarnos, Manrel. Pero, ¿hablaste con Baggins sobre esto? No. No quería preocupar a nadie. De hecho, lo descubrí hoy. Ok. Pero... Ok. Manrel. Viniste acá preocupado por esto. Viniste a buscar un consejo. ¿No? ¿Qué consejo quieres? Habla con... Cal. Y... Te voy a ser sincero. Está bien llorar, Manrel. Puedes llorar. Te voy a ser sincero. No tiene nada que ver con llorar. Ok. Yo no soy muy bueno en esto de ser capitán. Lo sé. Y me encanta que vos quieras hacerlo. Pero yo tengo que terminar este viaje como capitán. Y después, si llegamos al final, y vos no tenés barco, te regalo el nuevo solitario. Yo tengo que terminar este viaje sí o sí como capitán. Ok. Sí. Por eso, quería mostrarte algunas de las decisiones que tengo que tomar en el camino. Cuéntame un poco más. Por ejemplo, esto, como bien dijiste, puede ser muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa si es algo para rastrearnos? Bien. Tengo una respuesta para ti. A ver. Habla con Baggins.
Él seguro sabe qué es esto. Bien, bueno, bien. Voy a buscar. No. Sigue contándome. Wow. No te vayas. Vamos. Los del otro barco son de... Pueden ser clérigos de Serif que están muy relacionados con las leyes y los tratados y todas esas cosas. Entonces son muy susceptibles a esta situación de robarles, de amenazarlos y demás. Por eso es posible que tomen alguna de estas situaciones en cuenta. ¿Me explico? Entonces, si nos están rastreando, es posible que esto sea una de las maneras. Sí, levanta el virote roto. Ok. Me dices, ¿clérigos de quién? Serif. ¿Te acordás del festival? Eso estuvo gente bailando. Sí. Te pregunto, por si acaso. Ajá. Decime. ¿Chequeaste todos los rincones de este barco? Sí, estuve toda la semana haciéndolo. El único que tiene esto es el bote. ¿Y no viste al bardo? No, el bardo no está. Ok. Por las dudas te pregunto. Ese bardo parece ser bastante... ¿Cómo se dice? Ágil, escurridizo. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Sí. Igual hubiese venido bien un bardo. Necesitamos esas habilidades. Pero bueno, es lo que tenemos. Bien. Entonces, nos están persiguiendo, no sabemos qué es ese líquido. ¿Por qué querés ser capitán? ¿Por qué quiero ser capitán? Creo porque quiero explorar el mundo, realmente. Esta sensación de ser libre me pone feliz, me pone bien, realmente. Sí. ¿Y hace falta ser capitán de un barco? ¿Cómo? ¿Y hace falta ser capitán de un barco? No, probablemente podría irme en este momento. ¿Quieres que me vaya? No. Bueno, quiero conocerte un poco más, quiero ver qué pasa por ahí. Sí, igualmente no me iba a ir. Era una broma, Manrel. Tienes que aprender a reírte. No, mentira. Bueno. Sí, igualmente. A ver, Manrel. Quiero que... No soy de hablar mucho, pero quiero que comprendas algo. No quiero robarte el puesto de capitán. En realidad solamente bromeo un poco con vos. ¿Ok? Algún día tendré mi barco. Algún día tendré mi barco, eventualmente, claramente voy a tener mi banco también. Porque voy a hacer... no me importa el dinero mucho, pero el barco sí. En fin. No te preocupes, Manrel. Algún día tendré mi barco. Eso, descártalo. Siempre que necesitas ayuda, me la puedes pedir. ¿Ok? Bien. Bueno, gracias. Y en cuanto a esto, te quería decir algo. Creo que no tienes ningún maestro de armas, ni nada por el estilo. Y ningún, vamos a decir, coronel o jefe de guardia. Pues... Y creo que ahí sí yo podría llegar a... nada. Es el lugar. Se queda pensando un instante, ¿no? Ese, bueno, va y es el carpintero. Ahí en navega. Pidarleana es la primera a bordo. Uh-huh. Oh, maestro de armas. Nadie es maestro de armas, así que... Oh, te nombro maestro de armas. Ok, ahora sí. Y te pone la mano en el hombro. Y se le duerme. Sí, no, Manrel. ¿No aprendiste con el 100 pies, Manrel? Tienes que estar un poco más atento, Manrel. Sacude. Bueno, antes de seguir, voy a hablar con Bain.
A ver si él sabe qué es esto. Sí, y si no hablas tú con Baggins, voy a hablar yo con Baggins. Así que quédate tranquilo. Esto ya está solucionado. Bien. Por otro lado, ahora que soy maestro de armas, ¿quién va a hacer todo ese trabajo que vengo haciendo yo? No te quiero asustar, Kyle. Pero tal vez tengas las mismas responsabilidades que antes. Manrel. Va a llegar un momento. Antes de que sigas. Lo sé, necesitamos más tripulación. No. Esa es la respuesta. Puede ser. Va a llegar un momento en donde mis consejos se van a terminar. Ajá. Y es este momento donde se termina. Chao, Manrel. Bien. Él se retira, sacudiendo la mano. Unos instantes después, llega al timón, te indica que bajes a Kaiden y que lo acompañes. Y te guía hacia donde está Vines y Sonrisas. Okay. Ellos están remetidos en un boceto que se ve el barco desde arriba. Y están discutiendo sobre cuál sería el ángulo correcto para poner los cañones y por qué. A todo esto, mientras Baggins charlaba con Sonrisas, él cada vez estaba resistiéndose al principio a la idea de tener cañones. Claramente tuvo algo en el pasado con los cañones, ¿no? En su vida de pirata. Pero a cada comentario o a cada idea iba cediendo más y finalmente estaba totalmente absorbido por la actividad. Y de hecho se le ocurrió tener cañones atrás para impulsarse. Que es una idea pésima porque no va a lograr nada. Pero tiró una idea diferente. Después de eso siguió a tratar de conseguir cañones de aire que apunten a las velas. Claramente está relacionada con esta parte. Llega Manrel. Él tiene en las manos una flecha rota de que adentro sale verde. Es un virote ballesta, perdón. Un virote ballesta que adentro sale verde. Baggins. ¿Manrel? Kaiden, atenta. Esto estaba dentro de los virotes que le dispararon en el bote. ¿Sabes qué es? ¿La punta de un virote? No, el líquido verde que chorrea, mirá. Y lo tira arriba del dibujo. ¿Por qué arriba del...? Perdón. Todo limpio. Peor. Bueno, ¿y sabes qué? Lo pone en el borde de la mesa, ¿viste? Y hace. Y está toda corrida la carbonilla con la que estabas escribiendo. Yo diría, a simple vista, que es la razón por la cual te envenenas después de la cena. No lo voy a delatar a Baggins después de ver eso. Déjame que analice un poco esta sustancia. No me la vuelvas a tirar arriba de mis cuadernos, por favor. A no ser que quieras un abrazo muy fuerte. No, está bien. Está bien, y ahí notas que la mano de él está un poco pálida y tiene venitas que... Perdón. Ahí está, perdón. No, está bien. Y te saluda con la mano. Notás que está medio... No responden bien sus dedos. Y tiene venitas muy marcadas en los bordes de los dedos. Que claramente está envenenado ya. Está más envenenado todavía. No hay un límite. En vida. Bueno, analizo... La sustancia en la parte que no está mezclada con carbonilla. Hace una tirada de... Sería... ¿Tenés herramientas de alquimista? Alquimista, bueno, yo... ¿Qué clase de insulto es? Entonces es inteligencia con desventaja. No. Herramienta de muchas cosas, pero no de alquimista. A ver, primero sale un 7. Esta ahora va ganando. Segundo, un 5. Bien, con desventaja sería más 3, así que 8. No. Está re difícil analizar esta muestra así nomás en la vista. Vos, desde el vamos, ya no tenés un gran conocimiento sobre
sobre concentrados o fluidos o viscosos. Lo tuyo es son tornillos y máquinas que se mueven. Así que no sabrías qué es esto ahora. Tal vez en algún laboratorio y con alguna guía, con un libro, te podrías dar una idea. Mejor todavía si lo hace otra persona que sepa, ¿no? Pero bueno. Entonces le digo a Manrel. Mira, Manrel. Esto puede ser que sea un veneno, como puede ser que sea condimento para comida. La única forma real para saberlo es que lo comas. La vuelta de mira a Kaiden. ¿Qué decís, Kaiden? Suena bien. Sí, por mí puedes intentar comer. Sobreviviste a un 100 pies. Pregunta. Pensá no como ahí. Una hazaña que en el futuro van a mencionar sobre vos, Manrel. Manrel. El que sobrevivió a una jungla. Un 100 pies envenenado. Y una sustancia extraña que salía de un virote. Inmune a los venenos. No cualquiera es inmune a los venenos. Ya, tu mano está bastante bien, por lo que parece. Está bien hinchada. Cada vez está peor. ¿No deberías ir a hablar con Shurrael? Están escurriendo panes sobre esto. Pero si voy a hablar con Shurrael. Déjame ese coso acá y veo si puedo ver algo, pero anda a ver a Shurrael. Se retira. Torrito sigue ahí. Yo lo examino, o sea, lejos de los dibujos y las herramientas de Baggins y sonrisa, porque ya les vi sus cocoros destrozados. Claramente no sé nada de sustancias, pero siento que desprende magia o que el objeto se le usó algún tipo de palabra arcana o algo por el estilo. ¿Tenés que identificar? Sí. Voy a estar un ratito porque lo veo castear como ritual. Bueno, entonces lo voy a dejar el virote con cuidado de que no deje de chorrear en el piso. Me voy a descalzar de nuevo. Me voy a sentar ahí en el piso con las plantas de los pies bien pegadas a la madera, ignorando completamente a sonrisas y a alguien, si ellos quieren seguir con su trabajo que sigan. Y con el dedo índice voy a tocar apenas el virote, no el líquido, para concentrarme e intentar a ver si puedo identificar cómo funciona eso. Voy a estar un ratito. Bien. Déjame, vamos a leer Identify rápidamente. Para asegurarnos todo lindo. Bien. Mientras tanto, Vines va a estar ahí mirando el ritual de Kyle. Sí, lo está haciendo en la misma habitación, en un lugar que está. Sí, más que nada porque llama la atención que se tenga que descalzar siempre que quiera hacer algo. Claro. Sonrisa está tipo. No está atento y dedicado, sino como que lo notás temeroso. Hay algo ahí y abajo de la remera se ve que tiene un colgante y se lo está agarrando así. Y está susurrando por lo bajo. Una vez más, dos anillos de luz giran alrededor de Kaiden y del objeto, con símbolos arcanos entre ellos. Los ojos de Kaiden brillan del mismo color azul. Y Kaiden, déjame ver si leí bien. Bien. Definitivamente, luego de todo este ritual, estás absolutamente seguro que no hay ningún tipo de magia en este aparato. Es simplemente algo
mecánico, entre comillas, ¿no? O sea, no es mágico, puede ser cualquier otra cosa. Así que eso es todo. Lo intentaste, pero nada se acercó a que te diga que es algo mágico. No, igual es bastante información. Bueno, como que me sacudo, sigo en el piso y lo miro a Baggins y le miro sonrisas. No parece tener ningún encantamiento aplicado al objeto, pero no sé nada de ese líquido. Sigo desconfiando del líquido. Sigo sosteniendo que podemos usar la manrel de prueba. Se mostró bastante resistente ante venenos, realmente, pero bueno. Yo no lo tocaría por si las dudas. Karen, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No sé nada de cañón. Sí, no, pero ¿por qué te descalzas cada vez que tienes que hacer algo mágico? Ay, nunca me lo había preguntado. Es más cómodo. ¿La magia fluye entre tus pies? A veces me imagino, ¿qué pasaría si perdiera las manos? ¿Podría ser magia? ¿No podría serla? Y digo, bueno, ¿por qué no entreno con los pies también? Por si llega algún día esa ocasión. Ahorita se levanta y se va. Alguien se agarra su llave de tuercas, la deja en el piso y empieza a intentar levantarla con los pies. Y no puede, porque es súper pesada. Kaiden aplaude. Está orgullosa. Intenta. Ah, bueno. Se ponen las botas. No sé si... ¿Querés que le vayamos a comunicar a Manrel lo del virote? A ver si está vivo todavía. A ver si lo quiere probar todavía. Hablando de eso... Supongo que está envenenado. Es probable que sea. ¿Qué otra cosa se le pondría a un virote? Estás atacando a alguien, le vas a poner un veneno, no le vas a poner condimento para arroz. No es un lubricante, esto es un veneno, un ácido o algo malo. Esto es dañino. Es propio. No tiene sentido. No sé si se envenenó porque tocó esto o con suposiciones, ¿no? Porque tocó cal. No lo tengo idea. Ambas son igual de probables. Hablando de eso, quizás sería bueno tener adentro del barco un antídoto anti ustedes, solo por si pasan manreles. Ya nos fuimos de la isla donde estaban los alquimistas. Podríamos haber pedido bueno ahí. Sí, bueno, vamos hacia un lugar donde es algo bastante complicado porque hay que saber de química. Yo no sé nada de química y me caen mal los químicos. Yo tampoco sé nada de eso. Estas elfos. Capaz en Irilia alguno de los que están ahí saben, ya que vamos a llevarle las recetas de las pociones y capaz que pueden hacer algo. Ah, seguramente tienen un alquimista ahí. Seguramente. No. Yo me los imagino todos los modos haciendo pociones. Si no le estamos llevando herramientas y elementos para pociones alquímicas y una receta para una poción alquímica y no tienen un alquimista, sería. Acá entre nos, no me extrañaría porque la idea fue de Manrel. Típicos de Manrel, sí. Sí. Karen se queda como sintiendo en silencio y mirando. ¿Qué van a hacer? Karen, ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, wow, esa idea de las preguntas a Karen. Sí, adelante. ¿Por qué te quedas acá en este barco? Veo que tienes potencial, te conocen por todos lados. Yo estoy aquí porque mi prima está acá y estoy aprendiendo. ¿Me conocen? Todo el mundo sabe, conoce a tu familia por tu cara. Claramente, no. Una debutante famosa en la sociedad. Nadie habló de Kaiden en Irilia. En Irilia, perdón, en Orrelia. No, pero los... En Isla Reina tiene sentido, porque ahí había parte de la familia, pero... No, para mí es divertido. ¿Manguela?
olvidé, esto está chido. ¡Ah, me chido! ¡Ay, Caín se empezó a reír! ¿Cómo era que había dicho Kai? Marangas. Marangas. Es más fácil de pronunciar, pero ustedes pueden decir marangas. Va a ser divertido. Ok. Momentos, ese es nuestro apellido real. ¿Cuál es el apellido real? ¡Maranga! Bueno, mientras reflexiones al respecto, voy a llevarle esto a Monreli y decirle que no tiene nada de magia. Muy bien, avísame si quieres preguntar más cosas de los marangas. Bien. Y Caiden se va riendo. Manrel está en la parte de abajo del todo en el barco donde suele estar Joruel antes, si no está trabajando en la cocina, así que ahí probablemente fue a tratar de hacer su mano. Cuando llegas, lo ves de hecho en la mesa taller de Joruel, tiene la mano sobre un sumergida en un bidón de agua así, y él está re aburrido mirando la pared. En un rincón de allá está Vidarliana y Joruel, y vos las ves que las dos tienen una lanza, o sea, Vidarliana tiene una lanza de verdad y Joruel tiene un palo con punta, y claramente le está indicando cómo hacer una estocada. Le está corrigiendo los pies y la posición de las manos como para hacer un... Toco la puerta o la madera que haya cerca como para anunciar que llego. Hola. Manrol nos dejó esto a Baggins, sonrisa hacia mí, para ver qué era, y quería decirle que no tiene nada de magia, por lo menos el virote. Y la mira Manrol. Mira. El virote, pero no sé el líquido. Baggins dice que probablemente sea veneno, nada más. ¿Tocaste esto de casualidad y por eso tenés así la mano, o lo tocaste acá? Pero, si dice que es veneno, le creo, ellos saben de veneno. Bueno, tiene sentido. ¿Qué querés que hagamos esto? Déjalo en mi camarote, yo después lo veo qué hago. Vale. Bueno, y voy al camarote. Supongo que está abierto. No, no está. Se lo dejo apoyadito en el marco, cosa de que no chorree más de ese líquido. Bien. A todo esto, la noche cayó. Y como les dije, parece ser va a ser tranquila. Y si bien hay nubes, tal vez llueva un poco, pero no va a haber una tormenta que acuda el mar. Para nada. Pasan unas horas más, cenan. La entrada a la medianoche, tal vez, en este oscuro mar de nubes negras. Sienten un golpe en el casco del barco. Instantáneamente, me imagino, se ponen todos en alerta. Sí, exactamente. Cal, sube. ¿Qué? Andar a prueba, le dice Manrel. Y él sube y se fija por atrás del timón. Todos. Ok. Y yo desenfundo el estoque. La tripulación del barco. Entonces, me imagino que ustedes también, ¿no? Kaiden y Baggins. Todos salen a cubierta a prevenir problemas. Y el primero en ver algo es Carl. Hay una madera flotando que viene hacia el barco. Golpea el barco y se va. Y solo se rompe un poco y se va. A los costados del barco ustedes ven otras maderas flotando. Y adelante, allá, apenas iluminado, ven unas piedras levantadas en el mar y algo incrustado en ellas. Ok. Creo que hay una roca enorme y nos vamos a dar un gran golpe contra ellos. Necesitamos... para todo esto, ¿el barco está yendo a esa dirección? Sí. Ok, entonces está bien. Manrel, tienes que girar hacia la derecha. ¡Kaiden! ¿Qué? ¿Gires el barco hacia la derecha?
voy corriendo el timón. Y se queda mirando. Moteado. Parece que hay mirando atento al lado de tal. Llegan a una distancia más o menos prudente. El barco no estuvo en peligro, digamos. Pero si no hubieran hecho nada, hubieran chocado. Lo que sí notan, muchas cosas flotando alrededor de la piedra. Hay partes de un barco, lo que alcanzan a ver con las pocas luces que tienen. Ok. ¿Un naufragio? Manrel, creo que sería buena idea tirar el ancla. Así investigamos un poco qué pasó acá. Sí, puede haber cosas. ¿Verdad? Empezado. Uh-huh. Bien. Van a tener que ir ustedes tres. Sí. Me imaginaba eso. Sí. ¿Por qué no me extraña? A todo esto, ¿estamos lejos? ¿Qué tan lejos estamos de esa gran roca? Ahí va. No están muy lejos. Están de hecho relativamente cerca. Déjame considerar una cosita acá. Faltaban otra cosa. Están a una distancia segura, ¿sí? El barco no tiene ningún problema en ningún momento de chocarse contra las piedras estas. Pero okay. Claramente van a tener que asomar en el bote para navegar esa parte. Me imaginé. Voy a agarrar una de las linternas, supongo que teníamos con aceite o lo que sea. Uh-huh. Para llevarla. Y la voy a extender cuando estemos arriba del bote, adelante nuestro, cosa de no llevarnos nada con mano en mano. Bien, damos un segundito entonces. ¿Estás? ¿Por qué no haces esto? Ay, no me sale. Ah, lo estoy haciendo mal. Perdón. Tengo que acostumbrarme todavía al. Así lo dice ahora. ¿Lo veré? Me configura la paginita. Mientras tanto, van preparando el bote. No está agujereado, solo fueron un par de virotes, nada complicado. Gracias, es bueno saberlo. Eso. Y esto, voy a hacer así. Ahí va. Una última cosita. Bien. Retiran el bote del barco y empiezan a navegar con la luz de Kaya. Yo. Cal se tira al agua y los va siguiendo. Así tipo. Solamente para chequear de que no venga nada por abajo. Bien. Bueno. No, mirá. No, mirá lo que se mueve para la musiquita. Ok. Kaiden, vos tenés control de la. De la lámpara. Ok. A ver. Vengo acá. Ahí va. Okay.
El bote, no puedo ver mucho. Para el segundo. El bote tienen que remar. ¿Quién va a estar remando? Porque Cal va a ir nadando. Yo voy a estar remando. No. Bien. Vos vas a mover el bote entonces. Sí. Con mis 12 de fuerza. Con tus 12 de fuerza. Del agua ven estas rocas enormes que les tapan un poco la visión hacia adelante. Pero hay partes del barco flotando. Algunas cosas tal vez ahí vieron. Un barril, hay unas tablas. ¿Están ustedes? Yo veo algo por abajo. Por abajo, por abajo está absolutamente oscuro. Ok. Esperen que hay algo que lo entiendo bien. ¿Querés que yo mueva la lámpara, Lu, y vos vas moviendo el botecín? Dale. ¡Esta música horrible! Bien. Sí, ya, pero... Baggins, ¿puedes con... con el... con los remos? Voy a tener que poder. Si no subo. ¿Viste algo abajo, Cal? Está bastante oscuro acá abajo. ¿No hay tiburones? Al menos no los... no siento tiburones. Bueno, si quieren podemos ir avanzando muy cuidadosamente hacia adelante. Yo voy a intentar estirar la mano lo más lejos posible. ¿Cuál es la distancia máxima? Si no me equivoco, son 30 pies. Déjame que ya te lo confirmo. Sí, 30 pies. Entonces déjame activar la grilla, así lo hacemos bien. ¿Te parece? Vale. Sí. Pasamos. Ahí está. Bien. ¿Qué están ustedes? Bien. Hasta ahí llego a lo máximo que puedo estirar la Baggins. Lo único que emite luz es la antorcha. Ahí la moví un poquito más. Atrás. Bueno, voy remando, supongo que muy lento. Sí, sí. Haz una tirada de atletismo. No, perdón, sería una tirada de fuerza nomás. Ja, 18. Podés bien, llevar. Muy uno. Puedo, pero sí, va a seguir siendo lento. Pobres bracitos de rana. Hay como un barril adelante y creo que unos troncos. Me acerco a ese barril. Bien, bien. Y lo inspecciono un poco a ver que... Pará, vamos a probar. Tiene algo. Dame. Claro. Estamos en cualquier momento. Fíjate si puedes moverte tu token. Sí. Bien. Bueno, ahí está. Vos estás nadando al costadito. Kaiden y Vines están en el. Te acercas al barril. Está flotando. Pero tiene peso. ¿Lo vas a abrir? Sí, debe abrir. Voy a tratar de no... de no tocar el contenido. Y bueno. Lo destapas así con fuerza. Y un olor fuerte te pega en la nariz. Primero, tu primera reacción fue alejarte. Pero... después te das cuenta que es dulce. Que son naranjas. Y adentro hay naranjas que están flotando un poco en el agua adentro del barril. Kaiden, ¿quieres una naranja?
No, Cal. Gracias. Y le tiro un naranjazo. Más adelante ustedes escuchan ruidos del agua golpeando contra las olas y tal vez algunas maderas que están chocando entre ellas. ¿Y el splat de la naranja? Y el splat de la naranja. Ok. Bueno, yo voy a mover un poquito más. 1, 2, 3. Parece como que hay... No logro ver qué hay. Claro, ¿qué hay acá? Sí, esos, creo que esos, son las piedras. Ah, okay. ¿Vemos el barco desde donde estamos nosotros? O sea, las luces del barco. Del nuestro. Sí, hacia atrás ven los fueguitos de las antorchas de la cubierta. No ven los detalles porque está todo muy muy oscuro. Recuerden que no hay estrellas ni luna por las nubes. Pero si se les apaga esta luz, pueden ver esa dirección sin problema. Ok. Bien. Bueno, podemos seguir avanzando. Voy a extender un poco más. Y me pongo acá. Aquí hay una caja. Y le señalo para acá. Acercan ahí a la antorcha y escuchan un lamento. Un grito de ayuda de una voz cansada y destruida, tipo, ¡ayuda! ¡Por acá! Y hace eco entre las piedras. ¿Y escucho de dónde es? ¿Por de dónde viene? O sea, ¿de qué dirección viene? Tira percepción. Uy, los dados hoy me están matando. No, está difícil encontrar una dirección para esto. Parece que viene de todos lados por los... Pausa. Oso. Tenemos un suscriptor nuevo. Gracias, Sol. Perdón por romper la... ¡Gracias! Pero muchísimas gracias. Así se puede ver la animación que hice. Ahí está la contribución de Luke, siempre me olvido. Perdón. Aguante la taberna, guacho. Ahí subí un poquito la música, pero no estoy muy fuerte. Como te decía, es difícil ubicarla el ruido este por las piedras, las maderas hundiéndose y reflotando en el agua. Tocando entre ellas, algunos metales también se escuchan por ahí, todas partes del barco destruido. Cal, le va a gritar, ven. No te alejes mucho de nosotros. Fíjate si ves entre las maderas o algo, símbolos de batalla, o si solo esto fue que chocaron contra las piedras. Peden como que ya está un poco tenso y sospechando de toda la situación. Ok. Bueno. Voy a investigar a ver si veo realmente si hay tipo maderas rotas o si solamente son tipo maderas y tiradas al azar. O claro, quemadas. Bueno, hace una tirada de investigación. ¿Cómo me...? 8, perdón. No hay ninguna madera quemada, pero... Ni rota. Hay maderas rotas, hay un montón de maderas rotas. Ok. Pero te complica realmente dar un análisis de cómo sucedió esto. Probablemente sean las piedras, es la primera idea que se tiene en la cabeza. Ok. Sí, parece ser que están bastante rotas estas tablas. Como que chocaron contra las piedras, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Y todos escucharon esa voz, ¿no? Ayuda. Sí. Ayuda. ¿Qué? ¿Esta bandera? Pero muy lejos, como si alguien tuviese el micrófono muteado. ¿Esta bandera se ve? ¿Qué hay en esta bandera? ¿O es solamente una bandera blanca? Es una bandera blanca.
claramente improvisada. Parece que se estaban rindiendo. Okay, estoy dudando de que hayan sido las piedras. ¿Por qué dices eso, prima? Porque, ¿por qué te rendirías frente a piedras? ¿No? Piedras muy poderosas. Gigantes de piedra. ¿Eh? Vamos, Baggins. Somos más inteligentes que eso. Sí, pero no me gustan las alternativas. No se basan. ¿Quién es ahí? Así acomoda el talero. En el oído. Ahora sí. Se alejan un poco. Para. No sé dónde está. Alguien empujó hacia adelante la antorcha y casi iba nadando por la superficie. Es bastante fácil nadar acá, a diferencia de lo que sería mar abierto, ¿no? Porque tenés las olas dándote un espacio de tranquilidad en el mar. Pero cuando se alejaron... Segundito. Me apagó la música y no sé por qué. Pero cuando se alejaron, Vines vio como una sombra salió del agua y se llevó puesta a Kaiden. ¿Kaiden sigue estando delante mío? No. A Kaiden algo la agarró y la empezó a sumergir hacia abajo. ¡Tal! Empieza a gritar. ¡Ay! ¡Hey! ¡Se llevaron a Kaiden! ¿Para dónde? Antorcha. Cae el agua. Ok. Me voy a sumergir y voy a ver si la puedo encontrar. ¿Puedo hacer para... algo yo? Pausa. Vamos a hacer la pausa. ¡León! Nos juntan a las 8:30. ¡Lo tenías todo planificado, farro! Little bastard. Para cualquiera que es la primera vez que nos mire, hacemos una pausa de 10, 15 minutos máximo como para refrescarnos y después seguimos para continuar esta sesión un rato largo más. Así que los vamos a dejar con el Ya Volvemos unos minutitos, así que no se vayan a ningún lado a ver cómo sigue. Y ya volvemos. Ok.
Ahí no me están escuchando. Bueno. Gracias por esperar. Vamos a... Déjame poner la musiquita. Ah, la escena para el animatic. Ahí protestando por las tablas del templo. Sí. También tiraron las zancas de rana. Bueno. No. Oh. La antorcha de Kaiden cayó al agua, dejando todo en oscuridad. Lo único que hay es sonido de madera chocando entre ellas, contra las rocas, olas rompiéndose. ¿Qué hacen? Vamos a empezar primero con los dos que están en la superficie. Cal. Okay. Recordemos es lo siguiente, ninguno ve la oscuridad. Ok. Voy a tratar de usar todos mis sentidos, excepto mi vista. Baggins, quédate en el barco, en el bote, va. Y voy a tratar de buscar a Kaiden. ¿Necesitas algo? ¿Puedo? Luz. Eso sí que no puedo. Ok. Voy a intentar encontrarla por el rastro de su sudor, supongo yo. Una vez me habían enseñado eso, pero no creo recordar bien. Es un grito de pánico entre las burbujas. Claro. A ver si queda la percepción. Dieciséis. Bien. Empiezas a nadar rápido, tratando de guiarte por tu capacidad de vivir abajo del agua. Vos sos anfibio, así que tenés una orientación. Uh-huh. Empiezas a seguir las burbujas que dejaron y una corriente. Y hay algo muy muy familiar en esta situación que todavía no lo agarras. Baggins, ¿cuál es tu acción? Empiezo a tantear en el agua a mi alrededor a ver si había algún resto que yo pueda agarrar como para tratar de encontrar algo. Quiero prenderle fuego a algo, no sé si pueda, pero no quiero prenderle fuego al bote. Hay un pedazo de madera que levantás. Primero agarrás así, sacás, y es tipo correcto. Tiene la forma perfecta para hacer una antorcha. El problema principal que tiene esto es que está mojado. Momento. Tengo las herramientas de ladrón y también tengo las herramientas de qué. Sé que tengo dos herramientas, uno solo. Tinker's Tools, Smith's Tools. Tengo muchas herramientas encima. Entre todas estas herramientas que tengo, ¿tengo yesca o algo como para hacer fuego? Más allá de que la madera esté mojada. Bien. Lo que quiero intentar, que no sé si va a funcionar, pero bueno, no pierdo nada a esta altura. Claro que no. A ver, no dicen un punto que yo pueda ver. Eso es bueno. Quiero usar esta madera que encontré para tantear el agua a ver si encuentro más madera cerca. Solo para saber dónde están los restos flotando. Empiezas a golpear alrededor del agua. Sí. Haz una tirada de inteligencia. Ok. 7. Mientras tanto, Kaiden. Creo que te está arrastrando a la profundidad del mar. Te están agarrando por la cintura y están yendo muy rápido. Vos ves absoluta oscuridad, escuchás las burbujas de aire saliéndote de vos.
Y de repente, de a poquito, empezás a de identificar el latido haciéndote, golpeándote en los tímpanos y ¡pum! ¡Pum! Es tuyo. Estás desesperada. Hay algo agarrándote. ¿Qué haces? Me están agarrando por la cintura. ¿Yo puedo tocar eso o de la velocidad no tengo chance de mover los brazos? Lo tocas. Es viscoso, pero tiene partes sólidas. Ok. ¿Y puedo extender el brazo para ver si toco algo más? ¿Dónde? ¿Como la espalda o la cabeza? Empiezas a tocarlo, parece que es un brazo, pero de repente estás quedando sin aire. Ok, voy a tirar orbe cromático. ¿Qué hay que hacer? Es una tirada. Uy, ¿por qué se me fue de? Es una tirada de ataque. Y tengo que elegir el tipo. Va a ser sónico. Y tengo que tirar a ver si. Vale. Ahora ya te digo. Va a ser con desventaja esto. Te estás ahogando y te están arrastrando y no ves nada. Ok. No hay problema. Y tiro otro. Poncho. Ok. ¿En tu desesperación? Empezás a lanzar. Sacás el. Tu foco arcano. ¿Me lo recordás? No hace falta que lo saques, es un anillo que está en el dedo. Ah, sí. Empezás a hacer los movimientos así mientras te están arrastrando y vos ves como las marcas que tenés que hacer se van desapareciendo por la velocidad en la que estás bajando en el agua. Y a mitad del hechizo te diste cuenta que no vas a llegar. Aparece. Cal. Seguís buscando. Parece que vas en alguna dirección correcta. En un momento ves un pequeño destello de luz ahí abajo. Muy, muy pálido. Mientras estoy nadando, pero con todo recuerdo cómo era más o menos el procedimiento de los Grunks en cuanto a invadir un barco. Bien. Y sé que el submarino que usábamos estaba bastante profundo. Así que sospecho de que más o menos, vamos a decir, Cal no sabe la distancia exacta, el número, pero conoce la presión del agua. Conoce con esa cantidad de presión de agua, o sea, al nivel en el que está ese submarino. Así que lo que va a intentar hacer es nadar, pero muy, muy, lo más que pueda, y sumergirse hasta ese punto en donde él siente esa presión en la cabeza, que era similar a la que. ¿Cómo se llama? A la que sentía cuando invadían otros barcos, cuando trabajaba, bueno, como. Bien. ¿Cómo se llama? En su reino Grung. Hacer una tirada de atletismo para nadar rápido. Ok. Y otra cosa, voy a estar atento a que los Grungs solemos desprender claramente una babasa con veneno. Así que voy a estar atento a eso, a ver si siento por ahí algún resto de la. ¡Ah! Dos. Eso es a nadar. Ah, no, pará. ¿Me dijiste? Atletismo. Sí, igual son 8. Bien, seguís nadando desesperado para abajo, lo más rápido que podés. Pagins, estás ahí arriba, juntando maderas alrededor del bote. No encontraste mucho. Bueno, pero encuentro varias. Tenés 3, sí. Bien. Las dejo flotando y sacas todo. Diría a ojo, pero no estoy viendo, así que es a tacto. Uh-huh.
Y cuando tengo más o menos ubicada dónde están todas estas maderas, que no quiero que estén muy cerca del bote, pero no quiero que estén muy lejos tampoco, les voy a tirar grasa. Bueno. Y después le voy a prender fuego a eso. Bien. Ser muy bueno o muy malo. ¿En el bote lo haces? Desde el bote a las maderas que están en el agua. Bueno. ¿Querés escribir tu hechizo? Si hubiese luz, Claro. lo que veían es que entre los poros de la madera empieza a subir una baba negra que empieza de a poquito como pequeñas gotitas que empiezan a gotear pero para arriba y se van haciendo bolas más grandes que explotan y empiezan a cubrir toda las maderas con esa baba viscosa negra. Pero no se Bien. ve nada porque Usas el hechizo y ahora, ¿qué haces? y uso mis herramientas para aprender a hacer algo así. Tenés Sheikah, no hay problema, eso creo que tienen todo. Prendés ahí, hay una porción de agua prendida a fuego, junto con las maderas y... Está Me alejo un poquito con el bote para que el bote no se prenda fuego. bien. Idealmente. Déjenme darle iluminación al bote. Calvos, vas a aparecer al lado del bote, pero te voy a correr porque estás obviamente más profundo. Ay. ¿Quién dijo que un artífice no era versátil? Estuvo re bueno eso. Bien. Tengo dos Bien. equipos nomás. Las maderas con la bandera esa que ves de abajo. Estallan en llamas y ahora brillan. Alrededor Bien. tuyo no hay nada. Okay. Haz una Miro tirada de para el percepción. lado. Ah, genial. Ay, que no se le. Damos un instante a la parte de hechizos. Percepción más 3, así que sería 17 total. Ahí. Hay unos ojos grandes, negros, oscuros, asomándose desde el agua y van nadando hacia el bote. ¿Qué tipo Kaiden. de ojos? Estás ya alcanzando tus últimos instantes de conciencia. ¿Qué haces? Y lo sé, así que voy a hacer algo re fácil, que es básico, que sé hacer casi toda mi vida. Usar Shape Water para intentar aclararla y si alguien nos está buscando, quizás pueda ver mejor. Es un cantrip. O sea, hacia atrás, no tengo que dirigir, no tengo que pensar absolutamente nada más que intentar tirar eso. Segundito. Bien, lo voy a escribir yo porque estás en modo de desesperación. Mientras te siguen llevando, ahora ya no es profundo, te están nadando en una dirección, pero igual para vos todo eso es un torbellino de extraño. Alcanzás a hacer los movimientos del cantrip que gracias a los dioses que es un cantrip, porque es muy sencillo llevar a cabo, nada complicado. Lo terminás de hacer y generás una línea de agua de color claro, como si fuera agua cálida, ¿no? Que se ve casi transparente y brilla un poquito en la dirección que vos venís hundiéndote. Y ahí, tu último burbuja de aire sale de tu cuerpo y tus ojos se cierran. Cal. Venís nadando así hacia abajo con el objetivo en frente tuyo, de repente, como una corriente de agua cálida aparece por ahí y se zambulle, después gira un poquito. Okay. Pero ¿en qué dirección está? Baja un poco más y después dobla. Para, o sea, poner para la derecha, para la izquierda, Para bueno. adelante sería. O sea, en vez Para de ir solo en adelante. picada, hace así. Ah, ok. Bueno, voy a ir hacia allá. Bien. Llegas
lo último, lo único que hace que se ve apenas es el cuerpo de Kaiden flotando con las manos extendidas hacia adelante, y de ellas sale este chorro de agua cálida y brillante. Envolviendo sus manos apenas iluminadas, hay una garra también similar a la tuya, pero tiene como aletas y parece de colores rojizos o verdosos. No es un grunt, para nada. Y como tiene una aleta. Sí, tiene una. Está el brazo y le sale una aleta acá. ¿Qué haces? Voy en dirección hacia ella a salvarla. ¿Quién? Voy a sacarle encima lo que sea que la está atrapando. Que me imagino que ya sé lo que es. ¿Te acercás? Sí. Ataca. Ok. Ay, come on, man. No puedo creer esto. ¿Dónde están acá? 6, 12. A ver. Ah. Pega. Pega. ¿Cómo es tu ataque? Bien. Dale. O sea, voy nadando en dirección hacia. ¿Cómo se llama? Hacia Kaiden. Veo el brazo y lo que atino a hacer es agarrar el brazo en vez de a Kaiden, el brazo que lo está sosteniendo, y veo como que lo tiro hacia mí, y en ese movimiento más o menos calculo dónde está la cabeza de lo que sea que es, y le pego así con la palma de mi pata. Bien, el daño de las manos es 1 más el bonificador de fuerza. Ok. 1, bonificador de fuerza, 5. Bien. 17. Ahí va. Pará. Hice cualquier cálculo. Ahí va. No, 17 5. Está bien, 17. 5. No. Cualquier cálculo es. De 17 nada. Bien. Retirás la mano. Y con el último brillo del hechizo de Kaiden, te acercás hacia vos y ves un rostro medio hecho de un pescado con ojos negros, bien oscuros, súper profundos. Una boca ancha con bigotes que le salen para los costados. ¿No? Y tiene aletas en los costados y ahí ¡pum! Le hundís la palma de la cara, la palma en su cara, y ahí te viene. Es un sahuajín. Los sahuajín son una raza de las profundidades, que son unos enemigos constantes de los grunts, pero suelen estar muy muy profundo en el mar y rara vez salen. Le pegas. Kaiden la suelta a Kaiden y empieza a flotar. Sí. Ok. La agarro de la cintura a Kaiden con la mano derecha y con la pata derecha. ¿Tenés? Hagámoslo, sí. en acciones del juego, ¿dale? Vos usaste tu acción para atacar. Te queda tu acción bonus. ¿Qué haces? Claro, no tengo una. Tu oleada de acción, algo así. Exactamente, justamente. Iba a usar la oleada de acción para agarrar la Kaiden. Y. ¿Cómo se llama? Irnos a la superficie. Bien. Con eso podés usar carrera y. Sí, nadar hacia exactamente. Arriba. Mientras tanto, Baggins. Sí. ¿Yo veía solamente los ojitos? No, sale de la superficie y lo ves nadando hacia el bote. Este ser. Es humanoide, pero con rasgos de pez. Viene nadando y se asoma una lanza hecha de piedras o de algo extraño. Te toca a vos, ¿qué haces? Le tiro el coso. Vos no. Ah, no, este es de toque. ¡Ay, no lo puedo tirar porque es de toque! Hechizos de toque. Le tiro el rayito de escarcha. Sin dudarlo. Dale. Se lo apunto a la cara. Y acá. Vamos a limpiar.
Voy a asumir que 8 no pega. Agarrás tu llave francesa, creo que es. Y empezás a moverla en el aire. Es una llave, ¿no? Era una gran llave. Una llave francesa. Bueno, no importa, agarrás tu llave y que es tu es foco arcano y empezás a crear el hechizo en el aire. Pero estás muy asustado y estás solo. Kaide no está, Kat tampoco, y esto tiene un arma gigante. Sale y se disipa el hechizo en el aire. Y ahora le toca a él. Ay, no. Se agarra de bote y de un salto se sube. Y ahí lo ves parado, en todo su esplendor. Es horrible. Vos escuchaste historias de estos bichos. Nunca te los acercaste. Generalmente son los que pelean contra los grupos comando de los grooms. Son los contra los que le pelean los dorados y los naranjas, que son el escalón más alto de la cultura groom. Y se te para frente. Todo verdoso. Tiene una armadura hecha de caracoles y corales, pero apenas, no es que se cubre todo el cuerpo, tiene hombreras y cosas así. Aletas en los antebrazos y una cola. Ahora le toca a Cal. Segundito. Sí. Avísame si llegamos a la superficie. No, o tranqui. El DM tiró los dados y no dijo nada. ¿Dónde hay Kokoro? Es este. Vas nadando con Kaiden hacia arriba y sentís en la espalda un punzón enorme y ¿qué haces? Ahora ya no hay más luz, estás en absoluta oscuridad de nuevo. Lo único que hay arriba es un resplandor naranja. Oh, ok. Pero esto me impide seguir nadando hacia arriba. No, para nada. Te duele mucho. Ah, perdón, y te hace 7 de daño. ¿7 de daño? Sí, okay. Perdón, me olvidé de esa parte. Bueno. Bien. Pequeño detalle. Voy a seguir nadando para arriba. Bien, puedes usar tu acción para hacer carrera. Y si querés, te vas a alejar de su área de amenaza. Uh-huh. Y de eso gana un ataque de oportunidad. Y 6 más de daño en la espalda. Ok. Es la misma lanza. Pero con este turno, con todo el movimiento que tenés y todo lo que podés hacer, salís a la superficie. Okay. Déjame ubicarte en el mapa. Salís. Al lado tuyo, atrás tuyo hay unas tablas flotando. El bote está al lado de esta fuente de luz. Llena de fuego, que son las maderas todas esas incendiadas. Y sí. En el bote está Baggins con su llave enfrentándose a uno de estos afuera del agua. Ok. Voy a agarrar a Kaiden y la voy a subir a estas tablas. Bien. Y voy a chequear si está respirando. Si puede, creería que no. Pará. Ahora sí. Ok. Baggins. Ah, ok. Se te acerca moviendo el bote pesado. ¿Qué haces? Okay. Está arriba del bote. Sí. Right. ¿No? Bien. Está muy cerca mío. Sí. Bien. Ahora sí puedo hacer el coso de toque. ¡Yay! Es el. Aprovechando que él está mojado y yo solo estoy baboso. Lo cual me da ventaja, creo. Tal vez no, pero voy a usar Shocking Grasp, que no me acuerdo, el agarre. Sí, electrizante o electrificante. Bueno, tenés que hacer un ataque, una tirada de ataque, ¿verdad? Un toque instantáneo. Melee Spell Attack. Bien, dale. Hace tu melee spell attack. ¿Más qué sería eso? ¿Sería más mi bonificador de ataque de conjuro? Exacto. ¿No? Cool. Bueno, si tiene que tirar fuerza o algo así, ¿viste? Ay, puse a limpiar. ¿No sabes?
16 total. Vea. ¿Ves escribirlo? Sí. Bueno, Cal ve que... Las... No, no, no. Cal ve. Ah, okay. Porque Cal está ahí. Yo claro. Como su primo, que parecía indefenso frente al enemigo, agarra su llave francesa, que hoy aprendí que se llama llave francesa también, la llave, ese tipo de llave, bueno saberlo. La llave francesa empieza a brillar un poco y ven unos pequeños rayitos de electricidad que la recorren, unas pequeñas chispitas que hace el aire, y con toda la fuerza que tiene, que no es mucha, se le acerca, hace ¡ta! Y golpea a la criatura esta, haciéndole 5 de daño. Bien. Uy, bien. Te tocas con tu llave y ¡pum! Se escucha una descarga. Lo tocaste en el pecho y quedó quemado y le sale un pito, está todo dolorido, pero te queda tu acción bonus. Movimiento. Estoy arriba de un barco, León. De un bien. Bote. Bien, ahora le toca a él entonces. Sí. Se te abalanza encima. Lo primero que hace es abrir su boca de pescado, pero llena de dientes, todos triangulares y horribles, para intentar morderte. ¿Clase armadura? Mucho. Todas. Uno más que lo que vos sacaste en el dado. ¿No? Ok, 16. 16. Bien. Se tira a morder. Pero como que se retuerce un poco de dolor y no puede. Pero levanta su lanza e intenta golpearte de nuevo. Oiga. Y falla una vez más. Golpeando al lado del bote. Y ahora le toca a Cal. Ok. Chequeo si está respirando Kaiden. Hace una tirada de medicina. Nueve. ¿No está respirando? No. Ok. Bueno, intento hacerle una reanimación. O sea, claramente no le voy a pasar aire con claro. Mi boca. Pero voy a intentar sacarle el agua de los pulmones. Bueno, no hay problema. Este va a ser tu turno entonces, porque te va a complicar bastante. Come on, man. 4. Bien. Va, es medicina, imagino. Sí. Los dados hoy no están conmigo. Dale. Que originalmente se había llevado acá y en el agua por atrás tuyo. ¿Qué es armadura? 16. Salió haciendo ruido. Intentó clavarte la lanza, pero te esquivó, corriste por el costado y la esquivaste y golpeó el agua. Baggins. Me olvidé de algo importante, perdón. ¿Qué? Mientras tanto, ¡ayuda! No, es cierto. ¡Que te calles! ¡Estamos muy ocupados ahora! Ay. ¿Qué haces, Vines? Bien. A ver, déjame pensar. Quiero hacer de nuevo la misma acción, pero no quiero apuntar a la misma parte. O sea, el pecho es útil. Es muy alto, ¿le puedo pegar en la cara? Es alto como caiga. O sea, ya le puedo pegar en la cara. Calculo. Sí, pep. Bien. Voy a hacer de nuevo lo mismo con el cosito de rayitos.
Pero esta vez le quiero pegar en la cara. A ver si lo puedo, no sé, cegar o algo así. Atontarlo, aunque sea. Dale. Vamos, dados. 19 total. Vea. Yeah. 3. 5 de nuevo, es consistente al menos. Haces el shocking grass. Sí. Bien. De nuevo, cargas tu llave francesa de electricidad, salen chispitas y esta vez. ¡Pum! Me apuntas a la cara y ¡pum! En el medio de los ojos. De nuevo, ¡pum! Suena fuerte y ¡pum! El zumbido de electricidad. Recula unos pasos así como que intenta mantener su equilibrio y le grita a su al otro y se mete al agua. ¡Cobarde! Cal. A todo esto, ¿el otro que se fue también? No. No. Ok. Es como, che, Carlitos, me voy. Y se tiró el agua. Desenvaino el estoque. Uh-huh. Y le voy a tratar de cortar la cabeza. Estoy muy enojado. Cal está tipo prendido fuego. Onda. Estoy tratando acá de salvarle la vida acá y voy a venir acá. Y me querés pegar. ¿Eh? 23. Ea. La ira. 14. Oh. Pero por qué me gusta porque cada número lo grita. Con ese odio que venía cargando, sacas tu estoque y haces el corte hacia arriba. Había sumergido tu estoque en el agua solo para ganar arco y todo un destello de agua brillando por las luces así. Y le cortás la garganta. ¿Qué se siente no tener oxígeno ahora? ¿Eh? O agua, lo que seas. Y bueno, me vuelvo con Kaiden para tratar de... Bien. De sacarle el agua de los pulmones. ¿Querés intentar medicina una vez más? Sí. Dale. Ay, come on, 7. No pasa nada. Baggins. Le grito a Baggins mientras. ¿En qué sería más rápido? ¿Que yo reme para allá? ¿O que nada? Nadie. Ok, salto el agua y nado. ¿Qué haces? Casi instantáneamente. Veo la situación, supongo. Ajá. Veo que Kaiden está en las 5 de última. Y hago algo que nunca hice antes. Porque no creí que fuese necesario, pero claramente era necesario. Y uso curar heridas. Tengo ese hechizo. ¡Oh, bien! No sabía que tenías eso. Versátil. Bien. Puedo curar y prender fuego. ¿Cómo es el curar heridas de Baggins? Qué buena pregunta. ¿Sabes que no sé cómo funciona curar heridas a nivel magia? Tú tienes que tocar y las heridas que tienes se cierra más rápido, pero son por si querés describirlo de alguna manera. No que me venga a la mente y no quiero demorarnos con pensar cinemática. Kaiden, perdón. Baggins le pone la llave francesa a Kaiden en la cabeza y como que la gira un poco, de repente empieza a llenar de luz verde. Y la llave le aprieta la nariz a Kaiden y empieza a hacer palanca. De repente la agua de la voz de Kaiden empieza a medida cada vez que jala, como si estuviera vaciándola. ¡Qué divertido!
Tira el dado que la cures. Cal se queda ahí, tipo vigilante. Es un de 8 más mi modificador de... Es un de 8 más 5. Bien. 7 y 5 es 12. Voy a decir que es 12. Bien. Caen. Respirás por primera vez en siglos. Se siente un duele volver a respirar así, tan... tan tranquila. Estás en 12, ¿no? Lo que pasó es que tu vida se lleva a 0. Ahora. ¿Hola? Estoy en 10 porque no tengo 12. Qué triste la vida del pueblo. Esa es la vida. Al lado tuyo, los ves a los dos grunts que están ahí medio flotando, sosteniéndose por las. Por su propia habilidad de nadar. Ves que el bote empieza a alejar de ustedes. El bote. Les intento gritar. Bote. Bote. Sí, sí. Ok. Me tiro al agua y arriba de las tablas en las que está... como se llama, Kaiden y Vines, trato de empujarlas hacia el lado del bote. Dame una tirada de fuerza, está difícil, porque están las dos ahí arriba. Bueno, ok, no fue difícil 23. Para nada. Está bien. Kael se sumerge, le da la vuelta a las maderas y empieza a empujar. Y la lleva hacia el bote. Están en un momento y lo agarran sin problema. Así que voy a volver a ubicar sus miniaturas en el bote. Podríamos haber saltado al bote. Sí. Podríamos, llegamos un salto. ¿Sí? ¿Te van a subir al bote? Sí. Vamos a subir al bote. Todos. Sí. Yo pensé que estábamos más lejos del bote. Me entendí cualquier cosa. Saltar hasta 15 pies. Pero Kaiden no. No, pero tenemos rato. Pero no le iba a dejar solo, iba a pasar lo mismo que antes. Bueno, de nuevo, ahora la única luz que tienen es de las maderas que están incendiadas por el hechizo de grasa ahí al costadito. Y se vuelve a escuchar. Bueno, creo que ya podemos lidiar con él. Quien sea que está pidiendo ayuda, me estaba empezando a molestar un poco. Y ahora sí entendemos por dónde viene, todavía o seguimos perdidos. ¿Haz una tirada de percepción? Yo también me voy a poner a prestar atención. Bueno, si está con ventaja. Bueno, 14. ¿Se vio? Sí. ¿Lo vieron, no? Se va a mover para acá. Viene por esa dirección. ¿Van a ir? Dije bien, ¿no? 14. Sí, 14. ¿Por ahí? Okay. ¿Por ahí? Por ahí, sí. ¿Qué? Y señalo para esa dirección y digo, creo que viene por allá. Así que agarro los remos y empiezo a... Con esa tirada de fuerza empiezan a nadar. A remar. La luz les va a quedar atrás. Aunque se van a iluminar. Espera un segundo. ¿Puedo intentar usar mano de mago para agarrar un leño de estos? Sí. Sin problema. Dale. Le voy a dejar la luz al bote, así no hace falta que lo ponga. Dale, negro. Bien. Okay. Empiezan a seguir. ¡Ayuda! Finalmente. Llegan. Parece ser toda la parte de proa del barco. Acá. Uy, se me cerró. Ahí ven un... Es como si fuera una persona que estaba atada a un barril. Muy, muy extraña. Una persona atada a un barril.
¿Le puedo acercar la antorcha para ver qué es? Sí. ¿Para explotarlo? ¿Desde lejos? Desde donde están en el bote le acercan la antorcha. Dice una vez más, ayuda, ayuda. Pero no se está moviendo, no está hablando. Finalmente lo identifican. Parece un... parece un muñeco, parece algo así, pero está haciendo ruido. ¿Qué es eso? ¿Anabel? No sé si me acercaría a eso. Capaz que es solo una trampa. Hasta ahora todo sí, esto es una trampa. Sí. Sí. Quiero observarlo con más detenimiento, pero no me quiero acercar. Me voy a parar en la punta del bote que esté más cerca del naufragio, como para poder apreciarlo con más detalle. ¿Hace una tirada de investigación? Catorce. Vos lo mirás y claramente es un muñeco para simular un humano o alguna una criatura así. Tiene ropa y está relleno de algo. Pero lo que hace ruido proviene de la cabeza. Y ahí lo identificás más. Vos ves que la sombra está arriba, ¿no? Está sosteniendo el palo este incendiado que hay ahí. Y es una bolsa, como si fuera arpillera. Pero adentro tiene un caracol, que es de donde proviene el sonido. Caracol grande. Chicos, creo que no es el muñeco el que está hablando. Creo. ¿Qué es lo que está hablando? Hay un caracol. Pero... ¿conoces alguna especie de caracol que imite voces? Voy a decir que no. ¿Puedo hacer memoria para ver si escuché algún tipo de algo? Si no es una criatura, si es alguna aparato. Que le demos un caracol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sé todo! Bien. Todo. Cuando empezás a decirlo del caracol, hay una idea que empieza a llegarte y vos la sentís en la cabeza. Es la información correcta. Esto es un artefacto de los Sahuajín que utilizan para cazar o gente en los lugares. Lo único que hace es repetir algunas palabras de algunas personas una vez que lo aprendes a usar. Y lo dejan ahí esperando gente que venga a naufragios o a islas o a lugares para poder emboscarlos. Esto es algo que vos sabés porque tu civilización ignora completamente estos pedidos de ayuda. No importa si son de verdad. Bien. Y le digo, ya sé lo que es esto. Es una trampa. Media vuelta. Te veo muy tranquilo. Media vuelta. Y encima uno se fue, ¿o no? Uno se había ido. ¿Había uno más o no había ninguno más? Claro, la trampa es el muñeco con esto atado que pide ayuda. Entonces el barco se acerca al muñeco que está flotando pensando que es una persona y ¡zac! Lo atacan. Es brillante. Perfecto. Es todo lo que necesito saber. Volvamos. No podemos agarrar el caracol. Puede llegar a ser. Pero puede ser útil. ¿Para qué? ¿Para buscar gente? Yo no sé gritar ayuda. Exacto. Tal vez lo puedo reprogramar para que diga otra cosa. Si lo vas a ir a buscar, y nos van a caer tres de esas cosas, no voy a poder ayudar si vuelvo a sumergirme en el agua. Tenés una mano mágica que puede agarrar cosas. No, llego hasta ahí. Sí, sí, sí.
Tendrías que soltar el fuego. Fuego caracol. Elegí Baggins. Agarra el Baggins, agarra el fuego. Pero me quema. Caracol. Es el precio quemada. De tu avaricia, Baggins. ¿Sabes qué? Voy a saltar el barco para agarrar el caracol y volver a saltar de vuelta al bote. ¡Baggins! Bien. Nunca pasó nada cuando yo me mando de cabeza. Baggins salta hacia el barco. Y ustedes están sosteniendo la madera ahí todavía, prendida a fuego. Y te parás frente al muñeco. Ustedes ya no ven. Baggins se está tapando todo. Empezás a desarmar el muñeco. Perdón, cuando te acercás al muñeco parece que se está moviendo, parece que está respirando. Pero es un muñeco, ¿vos estás segura de eso? Extendés la mano hacia el caracol y de repente la bolsa lo que sea el pecho del muñeco se abre y algo salta a tu cara y a tu cuerpo. ¿Por qué siempre caigo en las trampas? Vos sabías que era una trampa, vos dijiste que era una trampa. Haz una tirada de destreza. Salvación de destreza. No esperaba una trampa en la trampa. Oh. Perdón por sorprenderte. Yo esperaba todas las trampas en las trampas. Y trampas al cuadrado. ¿Cuántos niveles de trampa tienen que haber? 16. Destreza, ¿cuánto tengo en destreza? Tengo un 12 en destreza, saqué 18 en total. Bien. Acasás a correrte. Y ves como un montón de cangrejos chiquitos saltaron del muñeco y empiezan a caminar hacia el agua todos. Alguno se te quedó pegado, pero no te hizo nada de daño. Tenés el caracol en la mano de todas maneras. Ustedes vieron como un montón de cangrejos salían del muñeco hacia. Ay. Baggins, deja de reírte, agarra el caracol y vayámonos. Agarra el caracol y vuelvo a saltar el bote. Ay, perdón. Bueno. Okay. Se suben además al bote. ¿Y qué dan ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver al barco? Kyan les hizo de volar. Sí, vamos al barco. Aparte, no sabemos si los están emboscando a ellos. Exactamente. Así que emprendemos viaje de vuelta para el barco. ¿Lo muevo así? ¿Piu, piu, piu, piu? ¿O vas a cambiar? Ok. ¿Perdón qué? Ay. Uy, espera que estoy re perdido. Acá estoy. Perdón que esté tan brillante, pero bueno, no tenía de noche. ¿Tan brillante qué? ¿El agua? Bien, vuelven al barco guiándose por las luces de él. Heridos. Kaiden tiene un nivel de exhausto. Con un caracol. Y la tripulación los ayuda a subirse al barco. Les van a preguntar qué pasó. Pero primero los van a dejar descansar y le van a tratar sus heridas. Así que cuando estén relajados y más tranquilos mañana, van a poder charlar de esto. Por ahora están todos contentos de que ustedes estén bien. El barco nuevamente eleva sus anclas y continúa su viaje. Ok. Bien. El otro día temprano, en la cubierta está toda la tripulación esperando que ustedes cuenten su pequeña incursión al naufragio. Pará. ¿Cómo carajo se calla ese caracol toda la noche hablando, tuvo? Habla con Baggins. Ahora es su mascota. Me afrejo a tirarlo al mar igual, ¿eh? Me llamo Panchito. No.
¡No lo tires! ¡Es muy útil! ¿Cómo? Contame, todo oídos. Pero podemos usarlo para despistar gente que nos persiga. Van a mirar un caracol que grita. Mira vos. No van a mirar un caracol, van a escuchar una voz en alguna parte que pide ayuda. Uh-huh. Si nos están persiguiendo, nos quieren hacer daño y nosotros pueden ignorar a la gente que pide ayuda. Puedo intentar programarlo para que diga otra cosa. Por ejemplo, que... ¿Qué pasó? Puerta de caracol. Después vemos qué hace el caracol. No recuerdo mucho porque creo que morí. Y después me revivieron. Uh-huh. Pero creo que casi llego a tocar el fondo del mar. Eso no creo que lo pueda contar mucha gente. Es difícil lanzar hechizos abajo del agua. Eso es algo que me voy a notar mental. Y el resto lo saben los brumos. Nos atacaron. Nos atacaron. Muy también. Unas criaturas que no son muy amistosas que digamos. Sí, nos atacaron los... no recuerdo bien el nombre, creo que son Awashins o Washins. Son unos pescados humanoides que intentan hacer lo mismo que nosotros hacíamos. Pero les salen mal. Claramente les salen mal. De hecho, a uno le salió la cabeza. Ah, sí. Fue un buen momento. En fin. A todo esto fue una trampa de ellos. Este caracol, que ahora es el la mascota de Baggins, que no para de decir auxilio, 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 ayúdenme, era la carnada, justamente. Nosotros estábamos yendo a salvar a este caracol, sin saber que era un caracol, claramente. Y en el medio del viaje, por así decir, nos atacaron. Uno agarró a Kaiden y básicamente la ahogó, la cual pudo ayudar. Y bueno, otro más que Baggins pudo deshacerse. Eso es todo, Manuel. Bueno, no vamos a salvar a nadie más entonces. Creo que hay que calmarnos todos un poco. Tecnología útil, esperando ser atrapada y estudiada. No es útil todavía. Cuando lo logres va a ser útil, quizás, pero todavía no es útil. Va a ser útil. Bien, bien, bien. Ya está, estamos todos bien. No había nada más tirado porque vi barriles, cofres. Naranjas. ¿Puedes volver a averiguar, Manral? ¿Tenés el bote? Puedes ir solo hacia allá. Sí. Está bien, está bien. Sí, yo me quedo esta vez acá en el timón y digo que vayan tres de acá. Está bien, está bien, está bien. No hace falta. Lo importante es que ustedes están vivos. Así que continuemos el viaje. Ok. El viaje va a durar unos días más. También de esta vez relajados, va a estar el cielo despejado y va a haber noches con estrellas y luna bien, bien despejada para que ustedes puedan ver tranquilo. Y el grito de ayuda de fondo. Sí, sí. Constantemente, día y noche, sin parar. ¡Lo odio! ¡Ah, emoción! Lo quiero, lo voy a guardar, no lo voy a dejar así arriba de la mesa para que haga ruido. No, está bien. Eso va a estar prendido constantemente sin parar, haciendo ruido. Vos lo empezás a tapar con bolsas, con cajas, lo metías dentro de un barril, todo para que deje de hacer ruido. A insistencia de la tripulación también, porque los estaba volviendo locos. Es realmente fuerte. Se escucha desde la distancia. Ustedes lo escuchaban desde re lejos. Cal le da un consejo a Baggins. Le dice, sumérgelo en agua. Oh, buena idea. Lo pongo dentro de agua. Lo metes adentro del agua. Bien. Un balde con agua. Adentro un balde con agua. Está bien. Cali, sabiduría de Valdés. Muy bien. El viaje continúa. En paz, después de un día entero de ayudarme.
La tripulación celebra a Cal. Hacen un pequeño festejo tomando ron y comiendo algo rico, celebrando. ¡No lo puedo creer! Celebrando que esa estúpida cosa se apagó. Desde ahora más se llama Ayúdenme ese caracol. ¿Dónde está Ayúdenme? Ay, voy a morir. Bien. Para el segundo día, bien temprano, cerca de las 2 de la tarde, el barco es rodeado por un banco de niebla súper espeso. No se ve nada más allá de los bordes del barco. Arriba es todo gris, no se distingue el sol. Así de espeso y profundo es la niebla en la que está. No hay nada a los alrededores y el silencio es terrible, tétrico, casi como en, bueno, ya saben, ¿no? En el naufragio. Pero una figura aparece parada desde el agua. Primero se ve como una sombra negra adelante del barco, parada en el agua, y se acerca, moviéndose hacia adelante, no caminando. Parece que está siendo llevada. Finalmente se deja ver y se ve un elfo. Perdón. Sí, es un elfo. Se ve un elfo que tiene unas túnicas, pero de combate. No son largas y molestas para tipo lanzar magia. Son más cortitas, más refinadas, pero sí tienen símbolos arcanos. Y claramente tiene bolsitos y un tipo una cinturones de cuero donde lleva materiales y pociones. ¿Qué negocio traen, Aerilia? ¿Manrel? Lo que veía Manrel. Un momento, traemos a nuestro capitán. Anda a traer a Yurruel ya mismo. Bueno, y voy a buscar a Yurruel. Va bien. No saques, ayúdenme. Yo pensaba que te lo vas a decir. Qué bueno que lo vivo en agua. Se nos venía de noche. Bien. La encontrás a Yurruel en su lugar como de costumbre, pero ahora tiene una ropa mucho más elegante, mucho más linda. Después de que la llamaste, ella sube, se asoma, dice: mis hijos vienen a esta escuela, estamos yendo a verlos. Él extiende la mano y de la mano sale un plato que empieza a girar y se le extiende a Yurruel. Le pega en el pecho y la rodea. Después desaparece. Sean bienvenidos, Aerilia. Y la figura de nuevo se corre hacia un costado, hacia el lado del barco, y se queda parada ahí. Detrás de ustedes la niebla se empieza a despejar. Se empieza a ir. Hasta que adelante de ustedes se abre un camino. El barco continúa su viaje. Se habían dado cuenta que, recién ahora se dan cuenta, perdón, estaba detenido. Y la figura los mira desde el agua. ¿Se asoman? Sí. Cuando se asoman, él parecía estar parado sobre el agua, pero no. Debajo de él ven dos ojos enormes de pescado. Enormes. Y le ven la cara entera. Hay un pescado de escamas moradas y de labios amarillos, más grande que su barco, sosteniéndolo, mirándolos debajo de esta figura. Perdón, ¿eh? Ah, acá está. Sí. Ya va. ¿Eh? No te se revela. A ver.
Ahora sí. Y adelante de ustedes, el día se vuelve a despejar una vez más en el centro de este anillo de nubes y neblina. Un rayo del sol cae fuerte en esta pequeña isla que tiene un castillo gigante con torres y ventanas. Hay un pequeño pueblo sobre esta, al lado de él, un bosquecito, este puerto, barcos diferentes y por allá de lejos este pescado enorme que vieron. Ok. Y yo creo que se los mira así. Son caras las escuelas privadas. No me digas. ¿Fue un chiste, Shurruel? No. Perdón. No, está bien. Buen chiste. El resto de la tripulación se ríe. Bien, dice Manre. Ah, llegamos. Nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos. Y estamos todos. Recuerda. Y tenemos un nuevo tripulante. Ah, es estúpido. El plan de este lugar es ir a venderle las cosas. Tengo un contacto ahí, así que me voy a poner, voy a bajar del barco y me voy a poner en contacto con él. Ustedes si quieren pueden explorar un poco la isla. Ok. Y hasta acá llegamos hoy. ¡Y son las 10! Ya sé, ya sé. Esto es un chanta. Saquen el caracol y que grite. Bueno, espero que les haya gustado a ustedes. Sí. Todo Roberto. Sí. Sí, fue re divertido. Sí, yet again pensé que moríamos de nuevo. Ay, mal. Todo el tiempo estaba pensando que nos quedamos muriendo. Sí. Posta que sí. Perdón. a toda la gente que nos acompañó hasta acá, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Para cualquiera que vio una parte o dejó por ahí, este video va a estar disponible el viernes cerca del mediodía, por ahí por la tarde, en nuestro canal de YouTube. Quiero volver a repetir el anuncio que hice al principio, que abrimos canales de donaciones. Si están sus posibilidades de hacerlo, nos ayudaría un montón. Ahora los vamos a dejar con el outro y mientras después vamos a ver a quién podemos raidear, así pueden seguir mirando gente jugando rol. Chao. La gente. Ya, chao. Sí.